Txikitan nintzenean mutiekin jolasten nuen eta zelaietara joaten nintzenean ez neukan nire aldegala. Orduan joan behar nintzen etxera dutxatu gabe edo ordu territxaron. Jo he vivido que la ropa sea de diferente calidad para las chicas y para los chicos llevando el mismo maillot, por así decir, representando al mismo equipo o lo que sea. Yo veo que la calidad de ellos llevan aerodinámico, todo pegado, llevan material bueno y para las chicas lo más barato. Norbait esaten baditu hori, nik zeu zer esan dio. Bai, bai, pentsate urrengo baten konstient izateko. Claro, ez aldik adibidez, neska batek bezala jolasten duzu, neska batek bezala korrika egiten duzu. Bota pelota neska bezala, bai. Jo neska bezala. Hoi da, erabiltzen da neska hitza, konnotazio batekin, ez? Ba, negatiboa edo aulagoa gutxiagotzen bezala hor arazo bat dago. Genea mutia izan da eta bai, indo kirol de xente, baina bueno, ondioka gaztea nahi, eta ordan, oin arte gara ez nahi kontura goietaz, eta oin erdi konstiente nahi zela lako goietaz, ba, ez da gatolan hori itzapen bere esirik, ez? Las mujeres en general en mi deporte sí que se maquillan todas, por ejemplo. Está la televisión, te van a entrevistar, y volvemos a lo de siempre, ¿no? Ellas, si no están maquilladas, bien peinadas y todo, de cara al público que viene a ver o la televisión que está viendo, pues no, parece como que no lo están haciendo bien o que no se está teniendo en cuenta realmente su técnica. Haserretzen zara gizartearekin, mea. Eta, zu, ze aldatuko zen un hori? Zelan, berak usten neske egin alduguna, nahi duguna. Eta estereotipoak kendu behar direla guztiz.